Recursos que se encuentran en los proyectos de la Asamblea Departamental deben quedar asignados para la próxima vigencia. Gobernador electo debe respetar a la comunidad. Los recursos que fueron asignados para el puente de Potosí en el municipio de Arauquita está incluido dentro del presupuesto que se encuentra en la Asamblea Departamental, pero esta administración no los alcanza a ejecutar. Bueno, el caso es lo siguiente. El gobierno tiene la intención de contracreditar un recurso que quedó establecido para hacer el puente sobre el sector de Potosí en el municipio de Arauquita. El gobierno ha dicho que este recurso no se va a poder ejecutar este proyecto porque ya no le alcanzan los tiempos para hacer la adjudicación y la ejecución de la obra antes del 31 de diciembre. Como los proyectos como el recurso está ahí, la idea es que ese proyecto se contracredite y pase a terminar de pavimentar unas vías en el centro poblado de La Esmeralda, que también pertenece a la jurisdicción de Arauquita. Y una vez se haga esto, pues si es tanta la intención que ha manifestado el gobierno de querer cumplir la palabra y de ayudarle a estas comunidades, pues que sencillamente ese proyecto que luego he contracreditado, pues que pase a ser o se involucre en el presupuesto para la vigencia del 2020, y con eso la comunidad de Arauquita tendría la posibilidad de ejecutar los recursos que hoy tiene y pasarlos a La Esmeralda y de tener la expectativa de verdad de poderlo exigir en el próximo gobierno, porque estaría involucrado desde ya en el presupuesto para la próxima vigencia. El diputado de Arauca, Nacer Cruz Matus, indicó que algunos diputados quieren que el proyecto quede en un superávit global. Otros diputados, lo que están diciéndole equivocadamente a la comunidad es que es mejor dejar ese proyecto ahí, que es mejor no contracreditar esa partida para que esa partida pase a ser parte de un superávit global. Hombre, que ese superávit global, por más que corra la próxima administración, lo estará armando o presentando a la Asamblea por allá sobre el mes de marzo, pero no iría con ningún tipo de destinación específica. Y esa es la confusión en la que han tendido a la comunidad, y entonces han dicho que bien por el gobierno que ha venido cumpliendo la palabra, porque dejaría el proyecto ahí sin que pudiera ejecutar. El líder político manifestó que, como lo quieren otros diputados, es burlarse de la comunidad beneficiada. Yo lo que he dicho es que cumplir la palabra a sabiendas de que no se va a poder ejecutar ese proyecto es maquillar una burla a la comunidad. Lo mejor es hacer el contracrédito, utilizar los recursos y luego involucrarlo en el presupuesto para que desde ya, desde el mes de noviembre, queden ese proyecto involucrado para la vigencia 2020. La mejor propuesta es la que ha hecho el diputado araucano Nacer Cruz para que beneficie a estas comunidades. Bueno, eso es lo que nosotros le hemos planteado al gobierno. Esperemos que el gobierno ratifique esta situación para que de verdad podamos nosotros favorecer a esta comunidad, tanto a la comunidad del Potosí como a la comunidad de La Esmeralda. Es decir, estaría ganando por doble vía el municipio de Arauquita. Con esta propuesta quedarían asegurados los recursos para ser ejecutados el próximo año.